Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media y Radio Vaticano. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Griselda Mutual en la redacción y Mario Scatón en la asistencia técnica, preparados para compartir con ustedes este 17 de mayo, sexto domingo de Pascua, la oración mariana del Regina Coeli que su Santidad el Papa Francisco presidirá a mediodía con su comentario al Evangelio del día desde la biblioteca privada del Palacio Apostólico a causa de la pandemia. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión, y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma vaticanés. Ellas son Zetelmonte TV, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de los Estados Unidos de América, Radio La Voz de María de Guayaquil y EWTN TV. Mientras esperamos al Santo Padre, recordamos que esta mañana, durante la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, dirigió su pensamiento al personal de limpieza. Hoy dijo: nuestra oración es por las muchas personas que limpian los hospitales, las calles, que vacían los cubos de basura, que van por las casas para llevarse la basura. Un trabajo que nadie ve, pero es un trabajo necesario para vivir. Que el Señor, dijo el Papa Francisco esta mañana, los bendiga y los ayude. Recordamos también que el Evangelio de hoy corresponde a San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica El Evangelio de este presenta domingo due messaggi: presenta dos mensajes: l'osservanza dei la comandamenti observancia e de la los promessa dello mandamientos Spirito y Santo. la promesa del Espíritu Santo. Gesù lega l'amore per lui all'osservanza dei Jesús vincula comandamenti el amor e por su él questo a la insiste nel observancia de los suo discorso mandamientos di addio. y sobre esto insiste en su discurso Se de mi amate, despedida. osserverete i miei Si me aman, guardarán mis chi mandamientos. accoglie i miei El comandamenti que e li acepta mis osserva, mandamientos questi y è los colui che guarda, mi ama. ese me ama. Gesù ci chiede di amarlo, Jesús nos ma pide que lo spiega, amemos, questo pero amore explica, non si este esaurisce amor no se in un agota desiderio di lui en un deseo o por in un él o en un sentimento, no, sentimiento, no. richiede la Requiere la disponibilità a disponibilidad seguire la sua de seguir su strada, camino, cioè es la decir, volontà del la Padre. voluntad del E Padre. questa si riassume Y nel esta se comandamento resume dell'amore en el reciproco, mandamiento del amor recíproco, il primo amore, el primer amor, dato da Gesù stesso. dado por el mismo Jesús. Come io ho amato voi, Como yo los he così amado, anche voi ámense amatevi gli también uni gli ustedes altri. los unos Non a ha los detto otros. amate me No come dijo, io ho amato ámenme a voi, mí ma como yo los he amatevi amado, a sino vicenda, ámense come io recíprocamente, vi ho como amato. yo los he amado. Egli ci ama senza Él chiederci nos ama il sin contraccambio. pedirnos nada a È un cambio. amore gratuito quello di Gesù. Es un amor Mai gratuito el de ci chiede il Jesús. contraccambio. No quiere, no pide nada a Vuole che cambio. questo suo amore Y quiere que su gratuito amor gratuito diventi la forma se convierta concreta en la forma della concreta vita tra di de noi. vida entre nosotros. Questa è la sua volontà. Esta es su voluntad. Per aiutare i discepoli a camminare su questa strada, Para ayudar a los discípulos a Gesù recorrer promette che este pregherà camino, il Padre di Jesús inviare promete un que rogará altro al Padre que paraclito, envíe otro cioè un paráclito, es consolatore, un decir, un difensore, consolador, un che defensor, prenda il suo que posto tome e su dia lugar loro y les dé l'intelligenza a ellos la per inteligencia ascoltare para e il escuchar coraggio y el per valor osservare le sue para parole. observar sus palabras. Questo è lo Spirito Este Santo, es el Espíritu Santo. che è il dono
que es el don del amor de Dios que desciende al corazón del cristiano. Después de que Jesús murió y resucitó, su amor es dado a cuantos creen en Él y son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu mismo los guía, los ilumina, los fortalece a fin de que cada uno pueda caminar en la vida incluso a través de las adversidades y las dificultades, en las alegrías y en los dolores, permaneciendo en el camino de Jesús. Esto es posible precisamente manteniéndonos dóciles al Espíritu Santo, de modo que con su presencia operante no solo consuele, sino que transforme los corazones, abriéndolos a la verdad y al amor. Ante la experiencia del error y del pecado que todos hacemos, el Espíritu Santo nos ayuda a no sucumbir y nos hace captar y vivir plenamente el sentido de las palabras de Jesús: si me aman, guardarán mis mandamientos. Los mandamientos no nos son dados como una especie de espejo en el que ver reflejadas nuestras miserias, nuestras incoherencias, no. La palabra de Dios se nos da como la palabra de vida que transforma el corazón, la vida, que renueva, que no juzga para condenar, sino que sana y tiene como fin el perdón. Es la misericordia de Dios así. Una palabra que es luz en nuestros pasos. Y todo esto es obra del Espíritu Santo. Él es el don de Dios. Es Dios mismo que nos ayuda a ser personas libres, personas que quieren y saben amar, personas que han comprendido que la vida es una misión para anunciar las maravillas que el Señor realiza en quien confía en Él. Que la Virgen María, modelo de la Iglesia, que sabe escuchar la palabra de Dios y acoger el don del Espíritu Santo, nos ayude a vivir con alegría el Evangelio, sabiendo que estamos sostenidos por el Espíritu, fuego divino, que calienta nuestros corazones e ilumina nuestros pasos. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia. Quia superexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta questum super eius, genitricem Virgen Maria, perpetua et capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux in perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc venesque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Queridos hermanos y hermanas, mañana se celebra el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II en Badovice. Lo recordamos con mucho afecto y gratitud. Mañana por la mañana, a las 7 de la mañana, celebraré la Santa Misa, que será transmitida a todo el mundo en el altar donde descansan sus restos mortales.
que desde el cielo Él siga intercediendo por el pueblo de Dios y por la paz en el mundo. En algunos países se han reanudado las celebraciones litúrgicas con los fieles. En otros se está considerando esta posibilidad. En Italia, a partir de mañana, se podrá celebrar la Santa Misa con el pueblo. Pero por favor, vayamos adelante con las normas que nos dan para cuidar así la ciudad de cada uno y del prójimo. En el mes de mayo, para muchas parroquias, es tradicional celebrar las misas de primera comunión. Claramente a causa de la pandemia, este hermoso momento de fe y de fiesta ha sido pospuesto. Por lo tanto, deseo enviar un pensamiento afectuoso a los niños y a las niñas que habrían tenido que recibir la Eucaristía por primera vez. Queridísimos, los invito a vivir este tiempo de espera como una oportunidad para prepararse mejor, rezando, leyendo el libro del Catecismo, para profundizar en el conocimiento de Jesús, creciendo en la bondad y en el servicio a los demás. Buen camino. Hoy comienza la semana Laudato Si, que concluirá el próximo domingo, en que se recuerda el quinto aniversario de la publicación de la encíclica. Nel quale siamo più consapevoli dell'importanza della cura della nostra casa comune. En este momento de pandemia en que somos más conscientes de la necesidad del cuidado de nuestra casa común, deseo que se ayude a fortificar y realizar la cura de la creación. Les deseo a todos feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Lo hemos escuchado, el Santo Padre acaba de desear a todos un feliz domingo y un hasta la vista después de haber comentado el Evangelio del día de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Nos ha dado muchas pistas. Una frase muy interesante es que el Papa nos dijo que los mandamientos no nos son dados como una especie de espejo en el que ver reflejadas nuestras miserias e incoherencias. También pidió a la Virgen María, modelo de la Iglesia que sabe escuchar la palabra de Dios y acoger el don del Espíritu Santo, que nos ayude a vivir el Evangelio con alegría, sabiendo que estamos sostenidos precisamente por el Espíritu, al que definió fuego divino que calienta nuestros corazones e ilumina nuestros pasos. Además, el Papa recordó que en Italia mañana los fieles podrán asistir a la misa celebrada como asamblea, pero dijo que hay que respetar todas las normas. De manera que con esta noticia nos despedimos de esta transmisión extraordinaria. Hasta una próxima, deseándoles también nosotros a nuestros oyentes feliz domingo y saludando a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros y que son Zetel Montevé, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de los Estados Unidos de América, Radio La Voz de María de Guayaquil y EWTN TV. Fin de la transmisión.